Come chingones y salavirones, dueños y señores del ambiente serrano cordobés. 80 años después del descubrimiento de América, los españoles avanzaron hacia el sur desde el actual territorio de Bolivia, en busca de una salida hacia el Océano Atlántico. Allí habían encontrado ricos yacimientos de oro y plata y necesitaban crear rutas hasta las costas. En aquel tiempo, dos grupos aborígenes compartían el actual espacio cordobés. Los variados paisajes del ambiente serrano fueron el marco cultural que sustentó a ambas etnias. Los comechingones, que utilizaban diferentes dialectos, se habrían instalado antes que los anavirones. Estos últimos eran originarios del actual territorio de Santiago del Estero y habían ingresado por el norte y noroeste hasta el valle de San Javier, huyendo de los españoles. Con ellos trajeron nuevas tecnologías, como el riego para los cultivos, represas, cesterías. Cerámica grabada y tejidos. Los cordones serranos, en especial los del norte, que son de menor altura y con pendientes más suaves, fueron transitados sin problemas. Los pisos de vegetación que tapizaban las sierras favorecieron un uso integrado de los recursos, acordes con las estaciones del año. Los asentamientos permanentes estaban instalados en los valles, como Punilla y Calamuchita. Allí aprovechaban los ríos, desviaban las aguas de las crecidas hacia los sembradíos de maíz, zapallo y quinua. De ese modo, conseguían renovar la capa de materia orgánica y fertilizaban los campos. El bosque serrano encerraba un recurso alimenticio clave, los frutos del algarrobo. En el arbustal de altura domesticaban llamas con cuya lana confeccionaban tejidos. En la época de sequía, en invierno, mientras algunos integrantes del grupo permanecían en los valles, otros ascendían a los pastizales y bosquecillos de altura donde cazaban guanacos, suris y ciervos pequeños. Y además recolectaban semillas y raíces. Otros calzaban en las llanuras del este, durante diciembre y enero. Cuando finalizaba la siembra recolectaban el fruto del algarrobo. Su movilidad permitió a los aborígenes conocer claramente la flora y la fauna natural. La variedad de recursos dispuestos en un territorio amplio compensaba la energía y el tiempo invertido en recorrerlo. Enfrentaba riesgos naturales como el granizo, las plagas y las angostas, que servían también de alimento, sequías e inundaciones. Se adaptaron a los ritmos naturales y se organizaron combinando sentarismo con nomadismo estacional. Si bien entre distintos grupos existían luchas y rivalidades, suelen por alimento y coincidían. Por lo general, en épocas de cosecha. No existía entre ellos afán de conquista permanente. Los lazos de parentesco eran muy fuertes. Cada aldea era autónoma, los pueblos serranos tenían contacto entre sí y con los de la planicie. Los intercambios tenían un punto de reunión: los algarrobales. Para acceder a las sierras y pampas, trazaron rutas naturales, que luego aprovecharon los españoles desde el oeste hasta el norte y desde el este. Las áreas más pobladas por los aborígenes fueron las Sierras del Norte, el pie de Monte Oriental, los valles de Punilla y Calamuchita. Los españoles conquistan y colonizan el territorio. ¿Por qué y cómo llegaron los conquistadores españoles a la actual provincia de Córdoba? Necesitaban vincular el Alto Perú con el Océano Atlántico y para lograrlo avanzaron de modo lineal fundando puntos claves. Así, en julio de 1573, la expedición de don Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía sobre los márgenes del río Suquía. Sabían que estas tierras no poseían riquezas minerales, pero comprobaron que albergaban una significativa cantidad de población y que los suelos eran fértiles. Lo que más valoraron fue que era un espacio transitable, lo cual los acercaba al mar. Consideraron indispensable apropiarse primero del trabajo del aborigen, para ello crearon las encomiendas, y de sus tierras surgieron así las Mercedes. Concentraron los espacios productivos en los valles, donde los aborígenes habían organizado sus poblados permanentes, es decir, aquellos sitios propicios y fértiles. No fue tarea sencilla. El relieve serrano, la dificultad para dialogar y la movilidad de los aborígenes les complicó el reordenamiento. Pretendían fundar ciudades estables, duraderas, próximas a las rutas. En España, para lograr el dominio de áreas serranas, se creaban ciudades en los pies de montes fértiles. Desde allí, como a control remoto, se organizó el paisaje rural. Los conquistadores repitieron en América este criterio. Así se beneficiaban en doble sentido, pues tenían fácil acceso a la sierra, ubicada al oeste, y a la planicie del este. El impacto ambiental de la conquista española fue irreversible, ya que fracturó definitivamente el soporte territorial, económico, social y cultural de los comichingones y sanavirones, quienes se vieron repentinamente obligados a Concentrarse en pueblos, cultivar vegetales nuevos como el trigo, aplicar nueva tecnología, reemplazar el cultivo de la quinoa por el trigo, que era consumido exclusivamente por los españoles. Las cementeras se concentraban en salsa acate, ischilín, quilino y saldán. Criar animales nuevos, ovejas, cerdos, vacas y caballos. Los aborígenes pastoreaban las ovejas y europeos contratados los vacunos. Las regiones ganaderas más notables fueron Calamuchita, Ascochinga y Punilla. Para destinar espacios a la ganadería, se taló en forma indiscriminada el bosque serrano, que fue sustituido por una vegetación baja leñosa. Este fenómeno provocó la desaparición de la llama y la vicuña. La conquista española inauguró la degradación de la flora y la fauna autóctona. Mientras no se lograba el control definitivo del territorio, los españoles preferían dedicarse a la ganadería en superficies extensas viviendo en las ciudades. El trabajo rural y urbano estaba en manos de los aborígenes. La combinación de estos factores elevó el índice de mortalidad de los aborígenes y redujo drásticamente su población. La creación del puerto de Buenos Aires colocó a Córdoba en un sitio privilegiado pues pudo orientar su producción hacia el norte y también hacia el sudeste. Los cultivos se expandieron hacia los llanos de Piedemonte para abastecer el de trigo al puerto. La ganadería y el transporte fueron dos sectores económicos prósperos. Desde Buenos Aires hasta Jujuy, el transporte de mercancías y pasajeros se hacía en carretas. Desde Jujuy hasta el Alto Perú solamente era posible a lomo de mula. Córdoba comenzó a beneficiarse de su posición geográfica. La acción evangelizadora de los jesuitas tuvo consecuencias espaciales de relevancia. Fundaron estancias en antiguos pueblos aborígenes en las que cultivaban y criaban ganado. Humanizaron los paisajes con molinos, hornos de cal, sistema de riego. Algunos centros urbanos se desarrollaron en antiguas estancias jesuíticas como el caso de Cosquín, Jesús María, Altagracia, Carolla y otros. Los jesuitas desplegaron una intensa labor cultural en la ciudad de Córdoba, donde fundaron en 1608 el Colegio Máximo, de base de Universidad de Córdoba creada en 1613. Cuando en 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, Córdoba fue convertida en intendencia. La gestión del primer gobernador intendente, el marqués de Sobremonte, afianzó el espacio ocupado efectivamente. Como si fueran tentáculos se fundaron Río Cuarto, La Carlota, Villa María de Río Seco, San Francisco del Chañar, Tulumba, Quilino y Villa del Rosario. Las fronteras se extendieron y se fortaleció la importancia de las ciudades. La porción norte del territorio cordobés consolidada su papel de tránsito hacia el noroeste y norte. El mestizaje entre españoles y aborígenes dio origen al criollo. Buenos Aires trae como imán los ejes de poblamiento. Junto al curso de los ríos se instalaron fortines, por ejemplo, El Tío próximo al río Segundo o Sanes, Villanueva, Fraile Muerto o Ibelvil y Cruz Alta a orillas del río Tercero o Calamuchita. Los poblados más estables estaban en el norte, el centro y las sierras por su vinculación con la capital. Las ciudades formaban una red cuyo núcleo principal era Córdoba. Al finalizar el siglo XVII, estancias y quintas eran la base de una próspera economía rural. Los dueños, responsables y administradores del trabajo eran los españoles y los criollos. Se independiza y se consolida el Estado argentino. El fortalecimiento de los lazos comerciales con Buenos Aires consolidó la región central de la provincia. Se estima que el total de la población en 1813 era de 72.000 habitantes en el ámbito provincial. A fines del siglo XIX, la conquista del desierto, verdadero avance militar combinado, desalojó definitivamente las tolderas de Pampa y Ranqueles y plegó la frontera hasta la actual provincia de La Pampa. Los motivos de esta acción eran esencialmente económicos. La valoración de las posibilidades agrícolas de las planicies fértiles con clima benigno y fácilmente transitables. Pero era necesario completar la acción militar con el poblamiento rural. A fines del siglo XIX, el gobierno facilitó el ingreso de inmigrantes europeos, en su mayoría españoles e italianos. Este proceso es conocido como gran inmigración. Y propició la multiplicación de las colonias agrícolas y el trazado de los ferrocarriles. El destino final de la producción era el puerto de Buenos Aires. Mientras el espacio pampeano se engrandecía gracias a su movimiento económico, el noroeste de la provincia fue quedando al margen del progreso. La planicie asistió a un poblamiento homogéneo continuo. Se impusieron los agroecosistemas. El paisaje se transformó con trigales, silos, molinos, pueblos, vías de tren. Nació así la pampa gringa. Se puede afirmar que existen dos provincias, una antes y otra después del tendido del ferrocarril. Antes, la mayoría de la población residía en el norte y noroeste, después, el centro y el suroeste fueron la porción más poblada. Desde 1930 hasta nuestros días. La crisis del año 30 y las guerras mundiales cambiaron para siempre los destinos del mundo. Por estas tierras se instalaron las industrias y las ciudades comenzaron a crecer rápidamente. La maquinaria reemplazó al peón rural, lo que provocó el éxodo rural. Los cambios tecnológicos que sobrevivieron, el automóvil, el avión, los satélites artificiales, la informática, impactaron en los paisajes rurales y urbanos. Córdoba se convirtió en una provincia atractiva. En 1869 contaba con 210.500 habitantes y en 1970 tenía 2.060.000 habitantes. Los múltiples factores que provocaron este fenómeno merecen un análisis más profundo que el que realizaron hasta aquí. Don't you think that it's boring how people talk?